Hoy vamos a gastarle una broma al Lolo. ¡Le vamos a quitar la barba! ¡Nata, procede! Vale, vale, allá voy. Por aquí, un poquito más. ¿Cómo lo ves? ¡Más, más! ¡Tiene que quedar más pelado! Vale, vale, ¿así? ¡Sí, perfecto! ¡No os lo perdáis, chicos! ¡A ver la reacción del Lolo! Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Un dinosaurio? Pues ya hace rato que le está dando, Estrella. Pues así, no hay manera de dormir. ¡Madre mía! ¡Qué manera de roncar el Lolo! No vamos a pegar ojo. Así es imposible hacer la siesta. Pues que se vaya a dormir a otro sitio. Que este es nuestro árbol. Y aquí es donde dormimos. Nada, que no hay manera. Gatitas, este está sobadísimo. Así es imposible. ¿Y si le cantamos una nana? A dormir. Sin roncar, por favor. Que las gatitas queremos dormir. Y con tus ronquidos. ¡Es imposible, Lolo! ¡Por favor, cállate ya! A ver, Chocolate, con tu canción lo único que conseguirás es que se rompan los cristales. Pero a mí me da que ni rompiéndose todos los cristales de la casa y cayéndose la casa encima, el Lolo ni se despierta tú. ¡Está torradísimo! ¡Que no hay manera! Pues a ver qué hacemos. Es que yo creo que esa barba hace que ronque. Pues nada, eso tiene fácil arreglo. Se le quita la barba y chimpum. ¡Todas a dormir y a descansar! ¿Pero cómo le vas a quitar la barba, Chocolate? Pues, no sé. Habrá que hacer algo. A ver, deja que vea. Eso no se puede quitar, así, con un zarpazo. ¿Pero qué dices? ¿Cómo se lo vas a quitar con un zarpazo? ¡Que no, hombre, que no! ¡Tijeras! ¡Hay que buscar unas tijeras! ¿Tijeras? ¿Y dónde hay tijeras, Estrella? Pues no lo sé, pero yo quiero dormir. Y con estas ronquidas, es imposible. ¡Venga, Chocolate, quítasela! ¿Pero cómo se la voy a quitar? A ver, dejadme que la vea bien. No, esto está muy poblado, ¿eh? Esto es imposible. Pues habrá que llamar a la Lola. ¿La Lola no se había ido con las niñas, con Laia y con Ana? Sí, bueno, pero no creo que tarden. Oye, venga, para allá. Pero vamos a ver, para, oye. Que pareces un tractor. Un autobús. Una hormigonera. Ay, chicos, así es imposible. ¿Que se la cortemos? ¿Que se la corta? ¿Crees que lo hagamos? La verdad es que papá sí parece un troglodita, sí. ¿Eh? Uf, menuda barba. A ver. ¿Pero cómo se la podríamos quitar? ¿Con tijeras? ¿Con tijeras de podar árboles? ¡Ay, que nos vamos a despertar! ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿Se la cortas tú? No. ¿Se la cortas tú? No, no, tú. ¿Yo? ¡Ay! Venga, nos lo jugamos a piedra, papel o tijera. Vale, va. Venga, una, dos. Piedra, papel o tijera. Ah, vale, tú. ¿Yo? Vale, vale. No, pero ¿cómo se la cortamos? A ver, con tijeras no, ¿no? No, pues no, no creo. Ah, ya sé, con la maquinita. Claro. Con la maquinita de la barba. Sí. Vale. La vamos a cortar, ¿no? Sí. Esa. Vale. Sí, vale. Venga. Pero que nos ayuden las gatitas, ¿eh? Sí, sí. Gatitas, ayudarnos. Ajá. Vamos, voy a buscarla. Vale, va. Yo creo que este se ha visto todo el rato la máquina. ¡Corre, Lola! ¡Antes de que se despierte! Chicas, ya lo tengo. Ya verás, ya. ¿Y veré yo? Pero oye, ¿vosotras habéis visto alguna vez al Lolo sin barba? No. Ay, 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 chicos. ¿No os perdáis este vídeo? Si queréis ver al Lolo sin barba. Venga, sin barba. Dadle un like muy grande. 3 segundos. Uno, dos y tres. Y acordaros, suscribiros a nuestro canal. ¡Hala! ¡Ya está en marcha la esquiladora! ¡Dale, dale! ¡Se va a quedar como una oveja! ¡Esquilada este! ¡Cargas ya! ¡Y encima los enteros! ¡Está
Ven a ver aquí, Ana. ¿Qué vas a cortar? Vamos, Ana. ¿Puedes? Que se despierte a cantar algo. A dormir, a dormir. A ver, a ver. ¡Hala! ¡Cuántos pelos! Mira, y ahora se los está cortando la Laia. ¿Qué tal? ¿Se corta bien? Sí. ¡Ay! A ver. Dejarme probar a mí, que yo también tengo ganas. ¡Ahí, ahí, Lola! ¡Que queda bien limpito! ¡No lo vamos a conocer! ¡Ya veréis, ya! ¡Qué susto! ¡Que se despierta! Mi barba. Oye, eso no baja, ¿eh? Ahí todavía hay mucho pelo, ¿eh? Es que no lo hacéis bien. Ay, Nata, ¿qué quieres probar tú? Pues claro, ya verás, déjame a mí, ya verás, ya. Mira, te corta un poquito por aquí, otro por allá. Es que yo creo que la maquinita esta tiene el cacharro muy gordo. Esto hay que quitarlo, ¿eh? Si queremos cortarle más pelo. Chicos, yo creo que así no queda muy bien. ¿Quitamos esto? ¿Queréis que quitemos esto a ver cómo le queda? ¡Ay, ay! Ahora sí que está cortando bien. Esto va a quedar más finito que no veas. Como culito de un bebé. Ya verás, ya verás. Venga, déjame a mí. Se pasa por aquí un poquito. ¡Oh, mira qué bien! Oye, aquí estamos quitando kilos y más kilos. ¡Guau! Venga, venga. Continúa tú, Lola. Le estamos dejando la mitad. Muy bien, Lola. Le estamos cortando la barba y encima tú, para hacer la bromita, le estás cortando la mitad y la otra no. Ya verás cómo se despierte. Que no, Luna, que no se va a despertar, que está atorrado, míralo. Sí, sí, como se despierte verás. Que no. Sí. No, no, larva. ¡Hala, ya está! ¿Pero qué estás haciendo? Nada. ¿Qué está pasando? Nada, es que... Estaba soñando que me estaban cortando la barba. No, nosotros no, ¿qué va? ¿Qué me ha pasado? Oh, tengo aquí barba y aquí no. ¿Qué es esto, chicas? Es que nos han dicho las gatitas que parecías un troglodita y que hemos cortado un poquito, pero no pasa nada, Lolo. ¿Mucho, no? No. Vale. Tienes una parte con barba y la otra... Espera, si quieres te la acabo de quitar. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Por qué me habéis afeitado mi barba? Que tenía un año dejándome la barba larga. ¡Ah! ¡Hala! ¡Mira qué guapo! ¿Estoy bien? Chicos, si os gusta, sí, dale un like. Ay, ay, yo no me he visto. A ver, déjame verme. ¡Jaja! ¡Venga, Lolo! ¡No te quejes! ¡Que estás muy guapo! ¡Chicos, dadle un like muy grande! Bueno, pero mira, me habéis llenado todo de pelos. Bueno. Yo creo que podríamos acabar todo esto en el baño, ¿no? Sí, sí. Porque, madre mía, la que hemos liado. Ya os vale, ¿no, chicas? ¡No! ¡Ha sido las gatitas! Ya os vale. ¿No? Ha empezado Nata. ¿A que sí, Nata? ¡La, la, la, la! ¡Habla, trucho, que no te escucho! Lo voy a llenar todo de pelos. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Mirad! ¡Toda mi barba! ¡Todos los años de mi barba! ¡Y ¡ah! ¡Madre mía, chicos! ¡Toda la barba fuera! A ver... ¿Qué os parece, Laia, Ana? ¿Os gusta? Es que así no puedes ir por la calle. ¿Cómo que no? Yo me lo voy a dejar así. ¡Blanco y negro! Esto es la moda de ahora. Llevo la barba a medias, chicos. Venga, vamos a bañarnos del todo, va. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Venga, Ana, ¿acabas de afeitarme? Sí. ¿Te tienes que afeitar? Ya voy por aquí, ¿no? Sí. ¿Vale? Le das y me afeitas aquí, ven. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh!
¡Madre mía, pareces más joven, Lolo! ¿Seguro? ¿Me habéis quitado 20 años encima? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tal, chicos? ¿Os gusto más con barba o sin barba? ¡Dejadlo en comentarios! ¡Dejadlo en comentarios! La barba crece, ¿eh? A ver, ¿cómo va? ¡Esa es quilamenta de la oveja! ¡Mira! ¡Cuánto pelo cae por aquí! Mira, Luna, mira. Luna. Un momento. ¿Tú quién eres? No te conozco. Chicas, aquí hay una persona que no conozco. ¿No me conoces? Soy el Lolo. Sí, claro, el Lolo. Estrella, cuidado, que allá hay una persona que no conocemos. Así que no los conoces tú, hombre sin barba, ¿no? Pues mira, mira, ven, cógeme. ¿Qué pasa, Estrella? Que yo soy un gato que le encanta comer. Pero mucho, mucho. Así como que no me conoces, me vas a poner por lo menos 5 kilos de pienso para comer y otros 5 para cenar, ¿vale? Sí, Estrella, sí. Te los pongo, pero ya, ¿eh? ¡Yuhu! Oiga, no haga caso a esa gata negra, ¿eh? Que aquí la que más se alimenta soy yo. Acuérdate, la gris. ¿Tú también crees que tengo que tener una barba por aquí, por aquí, por aquí? ¿Eh? Ay, no, cortando. Masajito, masajito ahí, sí. ¡Oh, qué bien, qué gustito! Lolo, ¿sin barba o con barba? Dejadlo en comentarios. Bueno, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. ¡Nos vemos en otro vídeo! ¡Tarán! Esto crecerá, ¿eh? No os preocupéis. Yo tampoco.